Inicio a esta sesión ordinaria del Consejo Municipal de este jueves 6 de abril. Antes de mencionar la tabla y dar las palabras, quería en esta oportunidad empezar el Consejo con unas palabras sobre el asesinato del funcionario de Carabineros Daniel Palma, ocurrido esta madrugada en Santiago Centro. Como municipio, como alcaldesa, lamentamos mucho lo ocurrido. Enviamos nuestras condolencias a la institución de Carabineros. En la mañana tomé contacto con el mayor Pedro Holguín y, por supuesto, también a la familia del uniformado. Con profunda tristeza nos enteramos de esta muerte, la tercera de un carabinero en menos de un mes, lo que nos llama a reflexionar sobre el nivel de violencia que experimentamos como sociedad. Hago un llamado a toda la comunidad a poner de nuestra parte para terminar con los niveles de violencia que hay en estos días y convoco también al mundo político a tener la disposición para lograr los acuerdos necesarios para solucionar el difícil panorama que estamos viviendo. Y también invito a todas las fuerzas políticas a no utilizar estas desgracias y esta contingencia del país con fines políticos o electorales. Así que lo sentimos mucho. Para el consejo de hoy, los puntos de la tabla son entrega de antecedentes, número 2, cuenta alcaldesa, número 3, cuenta concejales, concejalas, 4, acuerdos laborales, 5, entrega de antecedentes, reglamento de estructura y funciones, 6, rectificación de cuenta contable de la modificación presupuestaria número 1 DAEM, 7, aprobación de actas, 8, solicitud de informes y 9, varios. Le doy la palabra a Jorge Salgado, secretario municipal subrogante. Gracias, Presidenta. Buenas tardes al honorable Consejo. Doy cuenta que se remitieron los siguientes antecedentes. Se envió el proyecto de manual de funciones y nuevo organigrama. Se remitieron los antecedentes para las conciliaciones allí mencionadas para el acuerdo del Consejo. Se mandaron los antecedentes de la cuenta contable de la modificación presupuestaria DAEM número 1. Se remitieron borradores de los actas referente a la sesión ordinaria número 50 y extraordinaria número 21 para acuerdo de consejo. Se remitió el informe solicitado al concejal Luis Leiva, informe número 11 y número 132. Y en cumplimiento del ordenado por la Contraloría, tengo que dar conocimiento al consejo de dos oficios remitidos con fechas 3 y 4 de abril, para ser leído del Consejo más próximo que hoy día, respecto a denuncias que presentó la concejala Orfila Castro respecto de irregularidades en la elaboración del PAE en 2022 y la fecha cuando se fue presentada y el contenido de la misma, siendo desestimadas ambas. Y el dictamen, el oficio número E329311 del 2023, referente a cierto conflicto de intereses que hace denuncia la concejala Ofelia Castro respecto de la funcionaria Francesca Mardones en relación a la alcaldesa y a don José Muñoz en relación a la concejala Roxana Muñoz, siendo desestimadas ambas observaciones con el. Haciendo presente la Contraloría que la concejala dé estricto cumplimiento al deber de abstención cuando ello sea procedente. Eso. Muchas gracias, Jorge. Pasamos al punto número 2, cuenta alcaldesa. Bueno, contarles que el viernes 24 de marzo, la cientista social Irina Caramanos fue la principal invitada a la Jornada de Juventudes Feministas, actividad desarrollada el viernes 24 de marzo en el Estadio Benito Juárez. También contamos con la presentación de tres charlistas de la Asociación de Mujeres Jóvenes por las Ideas, AMUJI, quienes hablaron sobre medio ambiente, brecha de género y neurociencia. Además, hubo stand con variadas temáticas y un partido de fútbol, entre otras actividades. También contarles que se desarrolló la Expo Mujer, donde participaron más de 200 mujeres que buscaban empleo
y que pudieron dejar sus datos para ser contactada por diversas empresas que asistieron a este evento. Contarles que con mucha alegría, la mañana del martes 4 de abril estuve junto a Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, y Guillermo Muñoz, presidente del Metro, Eric Martín, presidente de EFE, en un punto de prensa en el Metro Cerrillos, donde informamos sobre la licitación de obras para la extensión de la línea 6 del Metro. El proyecto contempla la construcción de la estación Metro Lorrázuriz en Avenida Salvador Allende con Lorrázuriz, la que conectará con la estación de tren Alameda Melipilla. Esto significará una mejora en la calidad de vida para miles de vecinas y vecinos y un avance en nuestra aspiración de lograr una anhelada justicia territorial para Cerrillos. Así que saludamos a todas estas instituciones que también han puesto de su parte para que Cerrillos pueda avanzar en una mejor conectividad que sabemos que es una necesidad muy sentida para todos los que vivimos acá en esta comuna. Eso sería todo en la cuenta alcaldesa. Doy la palabra a las concejalas, al concejal Luis Leiva, si hubo alguna comisión. Ya. Entonces pasamos al punto número 4, acuerdos laborales. Le doy la palabra al abogado Sergio González del Departamento de Jurídica. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes también a todo el honorable consejo. En esta oportunidad vengo a exponer tres causas laborales con posibilidad de acuerdo en razón a las bases de acuerdo propuestas por el tribunal y también propuestas por las partes demandantes en forma previa a esta exposición. Número uno, causa RIT O 3659 de año 2022. Radicada en el primer juzgado de Letra del Trabajo de Santiago, caratulada Gisellini con la Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Posibilidad de acuerdo, 10 millones de pesos en dos cuotas iguales y sucesivas por un monto de 5 millones de pesos con fecha de pago el día 30 de abril y 30 de mayo del presente año. El total demandado en esta causa es de 52.250.029 pesos. En segundo lugar, causa RIT M 424 del año 2023, radicada en el segundo juzgado de Derecho del Trabajo de Santiago, caratulado tras la viña con la Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Posibilidad de acuerdo, 1.560.000 pesos en una cuota con fecha a pagar al día 30 de abril del año 2023. Total demandado en esta causa, 14.238.034. Y en tercer lugar, causa RIT O 3381 del año 2022, radicada en segundo juzgado de Letra del Trabajo de Santiago, caratulada Faundes con la Ilustre Municipalidad de Cerrillos. Posibilidad de acuerdo, 5 millones de pesos en una cuota a pagar con fecha 30 de abril del año en curso. Total demandado, 10 millones de pesos. Esas serían las causas para someterlas a votación del Consejo, Presidenta. ¿Alguna consulta? Sí, Presidenta, tengo una duda. Concejala Orfilia De Castro. respecto de la señora Fanny Faúndez, ella no se jubiló. Yo entendía que ella se había jubilado. Esta. ¿Contestarse? Concejala, esta es una demanda que ella puso por laboral por accidente de trabajo y por indemnización de daño y perjuicio. En cuanto si está jubilado, Ah, no, es que pensé que era por despido. no, no. Que acá no lo señala. Ya, gracias. Si no hay ninguna otra consulta, le pido al secretario municipal que lo lleve a votación. Gracias, presidente. Se somete a votación, acuerdo de consejo, perdón, la aprobación de las conciliaciones judiciales, la causa RIT O 3659-2022 del primer juzgado de letras de Santiago, Gisellini con Cerrillos, causa RIT M 424-2023 del segundo juzgado de letras de trabajo de Santiago,
caratulada tras la viña con Municipalidad de Cerrillos y la causa RIT O 3381-2022, radicada en el segundo juzgado del trabajo de Santiago, caratulada Fagundes con Ilustre Municipalidad de Cerrillos. En votación, concejal Orfila Castro. La primera me abstengo y fundamento, y la segunda la apruebo. Son tres. Son tres causas. ¿Alguna de? Giselini, Traslaviña y Fonte. ¿Se abstienen Traslaviña? Son todas laborales. No, me abstengo en todas entonces. Ya. Gracias, concejal. Concejala Josefina Osorio. Apruebo todas. Gracias, concejal. Concejal Luis Leiva. Apruebo las tres conciliaciones. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Aníbal Tapia. Apruebo las tres. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo las tres. Gracias, concejala presidenta. Apruebo las tres conciliaciones. Gracias, presidenta. Se aprueban por mayoría las conciliaciones judiciales. Fundamenta la concejala Orfila Castro. Sí, me abstengo en razón de una conversación que tuve con un abogado de la Contraloría, como lo señalé anteriormente, ya que esto provoca un detrimento al patrimonio municipal. Gracias, concejal. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Muchas gracias, Sergio. Pasamos entonces al punto número 5, entrega de antecedentes de reglamento de estructura y funciones. Ahí tú, ¿no? Sí, le doy la palabra a la administradora municipal. Buenas tardes, concejales, concejal, concejalas y también a la comunidad. Informar que en sus correos está la propuesta de estructura, la nueva estructura municipal, como ya se ha hablado latamente. Lo único que falta en sus correos, y es a propósito de que falta la firma del el director de Administración y Finanzas, es el informe fundado de la propuesta de nuevo reglamento, pero está todo lo demás, está la descripción de los cargos y también está el organigrama. Entonces queríamos dejar esa aclaración establecida en el Consejo. También lo dice el cuerpo del correo, pero para que se entienda de manera uniforme, que eso sería, lo estaríamos enviando el lunes cuando ya esté el director de Administración y Finanzas subrogante en el cargo. Gracias, alcaldesa. Ok, ya. Muchas gracias, administradora. Pasamos entonces al punto número 6, que es rectificación de cuenta contable de la modificación presupuestaria número 1 DAEM. Le doy la palabra a don Eduardo Pérez, jefe del DAEM. Buenas tardes, presidenta, concejalas, concejales, directores, comunidad. La corrección de lo que se presenta hoy es a la modificación presupuestaria número 1 del DAEM, en lo que dice relación con la nomenclatura de la cuenta que se presentó al Consejo en esa instancia como la 215-2203 y debiera haber dicho 215-2202, ¿cierto? Ahora, es relevante que pase por Consejo, dado que ustedes aprobaron con 2203. Y para que todo quede en norma, ¿no es cierto?, se debe hacer esta mención en el Consejo. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, la llevamos a votación entonces la rectificación de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se somete a votación el punto número 6, rectificación de cuenta contable de la modificación presupuestaria número 1 DAEM. En votación,
Concejala Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejala. Concejal Luis Leiva. Apruebo. Gracias, concejal. Concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Daniela Tapia. Apruebo. Gracias, concejala. Concejala Sara Miranda. Apruebo. Gracias, concejala. Presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad el punto. Muchas gracias, Eduardo. Pasamos al punto número 7, aprobación de actas. Sí, le doy la palabra a Jorge Salgado. Bueno, se repitió a los concejales las borradores de la acta 21ª sesión extraordinaria del 13 de diciembre y la 50ª sesión ordinaria del 17 de noviembre. Si tiene alguna observación, nos sometemos a votación. Si no hay ninguna observación, ¿no? Ya, pido que lo llevemos a votación, por favor. Gracias, presidenta. Concejala Orfila Castro. Apruebo. Gracias, concejala Josefina Osorio. Apruebo. Gracias, concejala Luis Leiva. Apruebo ambas actas. Gracias, concejala Roxana Muñoz. Apruebo. Gracias, concejala Daniela Tapia. Apruebo ambas actas. Gracias, concejala Sara Miranda. Apruebo ambas actas. Gracias, concejala presidenta. Apruebo. Se aprueba por unanimidad las actas número 50 de sesión ordinaria y acta de sesión extraordinaria número 21. Muchas gracias. Pasamos al punto número 8, solicitud de informe. Se cede la palabra. Presidenta. Concejala Orfila Castro. Sí. Este es el tercer consejo consecutivo donde señalo que hay informes pendientes. Le hicimos llegar copia de ello al secretario municipal y todavía no tenemos respuesta respecto a los informes solicitados. Le pido al secretario municipal que revise lo que está pidiendo la concejala, por favor, y responderle en la brevedad de lo posible. Gracias. Ya pasamos entonces al punto número 9, puntos varios. Presidenta. Concejal Luis Leiva. Sí, tenemos un oficio que presentamos a la oficina de partes y que tiene relación también con el tema recién planteado. Nosotros hicimos una revisión y en relación, digamos, a la ley orgánica municipal, pedimos que se cumpla con los tiempos de respuesta de los oficios que establece esa ley por la unidad de la dirección municipal correspondiente. A saber, existen oficios nuestros desde junio del 2021 que no han sido respondidos en los tiempos establecidos por esta norma, los cuales contamos, ya son 17 oficios que no han sido respondidos. Por lo tanto, solicitamos una respuesta formal al respecto. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal. Bueno, reitero la rigurosidad de poder responder a tiempo, en tiempo y forma, lo que requiere el Consejo Municipal. Por favor, administrador, le pido que usted también pueda supervisar esto. Presidenta. Concejala Daniela Tapia. Sí, presidenta, más que dos varios, son dos mociones que quiero hacer. Quiero agradecer a través de su gestión, presidenta, poder haber contado y dado solución al grupo de guía y niño scout, que hoy día ya tienen solucionado el lugar donde van a ocupar en la escuela Lothar. Así que quiero agradecer la gestión que se hizo a través de usted y con la coordinación del jefe DAEM para que ellos puedan los días sábados utilizar ese espacio. Yo estuve con ellos el día sábado y están muy agradecidos de que pudiera su carta haber tenido una pronta solución. Eso y lo otro, está muy agradecida también el Centro de Madres Cerrillos 2000 y nosotros también. El día de ayer ellos ocupan el espacio del gimnasio del segundo piso
estaba la llave mala, desde nuestra concejalía compramos la llave en la Plato, y agradecer también la gestión que se hace de parte de la cuadrilla de la Dideco, que pudo ir a cambiar la llave, y hoy día ellas están reunidas en ese espacio con la solución del lavaplato listo para ser utilizado. Así que también quería agradecer eso. Hay que saludar cuando hay aciertos, así como también he criticado cuando hay desaciertos, pero pues en esta vez quiero saludar los aciertos que se está teniendo con las gestiones y con la comunidad. Así que eso solo, presidenta. Gracias. Muchas gracias, concejala. Yo feliz de que se haya levantado esta necesidad. Ese grupo de scouts se junta durante años en ese lugar y era irrisorio que no pudieran estar dentro de la escuela, que sin duda tiene mejores condiciones. Agua, baño, lugares con sombra. Así que feliz es lo que siempre he dicho desde que llegué a esta gestión, que las escuelas tienen que ser también, por la gran infraestructura que tienen, también ocupadas por la comunidad. Así que siempre disponible para poder interceder en esos procesos y que las escuelas se ocupen también por todo el entorno. Gracias. Concejala Sara Miranda. Bueno, yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los funcionarios de la salud, quienes realizaron una gran labor en la comunidad, y además felicitar a la gestión realizada por el Departamento de la Salud, quienes han realizado operativos en diferentes partes de nuestra comuna. Así que agradecer también todo lo que se ha hecho y de antemano también a la alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Presidenta. Concejala Josefina Osorio. Presidenta, presentar un oficio donde solicitando la reparación de la calle La Hortensia a la altura más o menos del 800, donde hay varias empresas y está en muy mal estado, donde a los conductores también los obliga a hacer maniobras un poco arriesgadas que comprometen también a ellos y a los vecinos y vecinas del lugar. Así que por favor, revisar eso para contar también con un buen servicio. Eso. Es el que está al lado del Lomo de Toro. Sí. Sí, ahí quiero instruir a administradora también al Departamento de Obras, ir a conversar con la empresa, porque ahí tienen camiones de muy alto tonelaje. Las reparaciones que nosotros vamos a lograr hacer, que además quiero contarles que nos ganamos un proyecto a través del CORE de 110 millones para bacheo de calles. Nosotros dispusimos nuestro presupuesto municipal para este año alrededor de los 300 millones, entonces vamos a contar con más de 400 millones para poder bachar la comuna, espero, lo antes posible. Así que sí, lo que dice la concejala, puede ir a hablar con la empresa del Departamento de Obras, porque ellos también deberían hacer medidas de mitigación. Son de muy alto tonelaje los camiones que entran ahí. Se me quedó algo en el tintero. Quiero sumarme también al dolido pésame que ha tenido Carabinero y decir que lo siento mucho, porque si bien es cierto, yo soy una de las concejalas que quiere mucho a la escuela de Carabinero, a los carabineros en general. Así que mi respeto van hacia ellos y ojalá que encuentren a los delincuentes que hicieron esto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nadie más? Entonces, siendo las 16:43, damos por terminado este Consejo Municipal. Muy buenas tardes a todo el Consejo, a nuestros vecinos y vecinas y también a los funcionarios municipales que nos acompañan.